fue un concurso y había que encontrar una mascota, un símbolo gráfico que pudiera transmitir toda la filosofía de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y entonces yo planteé, al principio pensaba que estaba bien que fuera un animal, como un perro del Pirineo, de estos perros que llevan mucho pelo y así. Pero claro, un perro luego te das cuenta y empiezas a dibujarlo, que tiene que ir en bicicleta, tiene que saltar vallas, tiene que correr por la piscina. Entonces enseguida lo puse de pie y entonces gráficamente no funcionaba tantos pelos, entonces le empecé a quitarle muchos pelos y poco a poco, tú cuando estás trabajando un personaje así, él te va hablando y te va diciendo, bueno, hazme un poquito más gordito, más redondito. Yo intenté todo el rato crear un personaje que fuera bastante abstracto, pero que representara al ciudadano medio, a la persona media que vive en Barcelona y le gusta mucho el aceite y el tomate y estar allí tomando la paella con un poquito de vino, ese punto de las terrazas, de pasarlo bien. Y lo que hice es al final un personaje que sí, que podría ser un perro, pero bueno, es como un personaje animal, como tantos y tantos personajes de cómic y de historietas. Y lo que traté de hacerlo es que sobre todo fuera pues, hola, aquí estamos, y que pudiera comunicar esta parte simpática, esta parte más divertida, porque es la función que tiene, ¿no? Y que si fuera pequeñito enseguida lo reconociera, decía, ah, mira, este es el Kobe. O que fueras corriendo con la moto y lo ves aquí, ah, el personaje de las Olimpiadas. Hoy en día Kobe se ha quedado como un personaje muy querido y muy amado, pero yo creo que es más bien porque las Olimpiadas del 92 para Barcelona fue muy importante, fue un momento completamente contrario a lo que está pasando hoy en día, que todo el mundo sumó energías para organizar algo maravilloso y que funcionara muy bien. Y entonces todo el mundo quiere mucho a Kobe porque le recuerda aquel momento fantástico donde con las Olimpiadas Barcelona pudo enseñar al mundo una organización divertida de algo muy complicado que son los Juegos. Lo aplico con la mano y veo qué es lo que está pasando cuando pones un color al lado del otro y últimamente trabajo mucho el color en ordenador porque es muy rápido y muy eficaz y sobre todo el color que queda en el ordenador es un código de que luego la máquina que va a imprimir lo lee perfectamente y ya no tienes que pasar como antiguamente por un grabador, por una fotografía, entonces queda una calidad fantástica. Para alguien muy mayor como yo, que toda mi vida he estado llorando viendo los resultados de la imprenta, donde estabas haciendo acuarela, y luego hacían una foto, luego el fotolito, luego el impresor, el papel. Y hoy en día, con todas las imprentas digitales, si haces el color directamente en el ordenador, sabes que te lo van a dejar perfecto. Mañana hay una exposición aquí en Pereira donde yo he enviado todos mis originales vía email y una máquina aquí los ha impreso y espero que sea perfecto o casi perfecto. También conocí una vez en La Habana, Pilar se llamaba, que es la mamá de Chucho, ya muy mayor, alta, muy grande, y que me miraba mal porque yo era amigo de su ex marido, ¿no? Porque claro, Bebo, él se escapó
de Cuba y acabó en Suecia y se enamoró de Rosa María, que era una sueca rubia. Y fue muy divertida aquella tarde, ¿no? Entonces yo no sabía que le tenía tanta manía, ¿no? De hecho, Bebo un día me dijo, oye, Mariscal, ¿tú te piensas que yo no quiero ir a Cuba por problemas políticos? No, chicos, es que ahí me están esperando tres mujeres y tres familias que me pueden matar. Y digo, ah, vale, pues ahora te entiendo, muchachos. Entonces, yo la verdad de la portada, lo siento, pero es que soy muy disléxico y no me acuerdo. Entonces, no lo sé, pero sí que recuerdo haber hecho bastantes retratos y lo que fue muy bonito es verlos reunidos en la película de Calle 54, ¿no?, que se rodó en Nueva York, y entonces hacía muchísimo tiempo que no se veían el papá y el hijo. Y entonces fue fantástico el momento que se vieron, diciendo, uy, papá, uy. Y los dos pianos juntos, y luego también en un concierto que hicieron en Barcelona juntos, fue maravilloso ver cómo siempre el principio del empezó arrancando mucho Bebo y Chucho le iba siguiendo, y de repente Bebo va dejando y se lo mira con esa mirada así que tenía él, y el Chucho dice, vale. Y entonces, después de él haber hecho un solo muy largo y complejo, y entonces le dice, va, con la mirada le dijo, va, ahora te toca a ti. Ese momento, los dos pianos de cola, uno enfrente del otro, y entonces de repente veías como que el hijo le estaba tocando y estaba ahí delante su papá que le estaba examinando, y era como, ay, 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 que no me puedo equivocar, que lo tengo que hacer súper bien, ¿no? Y, fíjate, se me pone la piel de gallina. Súper, súper, súper. La música es lo más, es lo que más. Yo me cortaría las cuatro piernas y los cuatro brazos que tengo por ser músico. Claro, porque, bueno, Lágrimas Negras es una de las canciones latinas que quizás más versiones, y que en este segundo seguro en algún lugar de la tierra la están tocando, seguro. Y le daba el título a esta combinación tan bonita y tan maravillosa de el piano y la onda tan cubana que tiene de interpretar todos estos boleros Chucho, y de repente este punto que casi era pecado, ¿no? Un flamenco con esta voz, ¿no? Llevándolo a su terreno, ¿no? Y de repente haciendo esos boleros completamente gitanos, ¿no? Y como, ¡hala, vamos ya! ¡Venga, venga, mi niña! La fusión funcionó muy bien. Detrás también estaba el Colina tocando el bajo, que es muy importante, y el otro, el cajón. Y hasta hubo un saxo de Paquito, de Rivera. Bueno, pensé que tenía que hacer una cosa muy, muy potente y muy mínima, y que al final, pues, no sé, la lágrima ya está, ¿no? O sea, un ojo, ¡pah!, y una lágrima, y ese fondo blanco que es como que está quemado de luz, es como un momento de un mal o un buen sueño, ¿no? Como un fragmento, un trocito de una película que la ha soñado. Pero quizás no, quizás era el ojo de una chica que me abandonó, que yo estaba enamorado de ella completamente, y entonces mi lágrima no era negra, era roja porque me pegó un puñetazo. Sí, claro, pues si no la oyes no sé qué vas a hacer. Aunque sí, que también no pasa nada, puedes coger y decir, bueno, vale, el productor te explica. Por ejemplo, yo acabo de hacer una portada que de alguna manera el compositor y el productor del disco
había visto un dibujo mío y dijo, quiero esto, es que me va perfectamente. Entonces, simplemente se lo arreglé un poco para que le viniera bien con las letras y todo esto. Y luego he escuchado la música y he dicho, sí, la verdad, funciona muy bien. Pero en principio es mucho mejor, claro, si tienes el disco, lo escuchas, o unas maquetas, ¿no? Porque muchas veces no tienes la música ya bien terminada y bien... Sí. Pero también se podría hacer, no sé... Muchas veces es algo más tipográfico, por ejemplo, no sé. Bueno, antes de hacer Chico y Rita yo ya había hecho como 30, 40 horas de animación en diferentes películas para televisión, series para niños. Y luego muchas animaciones gráficas y bueno. Pero era la primera vez que abordábamos un largometraje. Entonces fue muy fácil porque al lado mío desde el principio fue Fernando Trueba, vio unos cuadernos, apuntes de viajes de Cuba y sobre todo de La Habana, y dijo, ostras, podríamos hacer una película de dibujos a partir de estos dibujos, ¿no? Y entonces yo podría escribir el guión y podría además hacer toda la producción de música. Y enseguida lo planteamos, claro, sería años 40. ¿Por qué? Porque es el momento que todo el mundo estaba bailando con orquestas cubanas y era el momento que la música cubana estaba, el mambo, todas estas orquestas, y el momento también que los 40, los 50, que llegaron todos estos, pues Chano Pozo y toda esta gente a Nueva York, y allí en Nueva York se juntaron con Charlie Parker y Dizzy Gillespie, hicieron esto del cubop. Y es la primera vez que aparece en escena, en territorio yanqui, en un escenario, los bongos. Los bongos estaban prohibidísimos porque los americanos ingleses siempre era como, cuidado, esto es el teléfono, el tam-tam que viene de la selva, esto está prohibido. En cambio, en Cuba, los españoles era más, pues bueno, tú toca la guitarra, yo toco la guitarra y tú toca los tambores y ya está, y nos ponemos juntos y tal y cual, ¿no? Entonces, no había esta paranoia tan grande con que en las fincas de los algodones, los tam-tam era tutum, tutum, tum, tum, tomorrow, tomorrow, tutum, tum, tum, we will kill Mr. Smith, tum, 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 tum. Mañana mataremos al dueño de la finca, no. Entonces, ese momento, pues, era muy bueno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, ves que el guión te está pidiendo un tipo de estilo que yo exactamente nunca había hecho, tan realista. Y lo que haces es hacer una creación y, sobre todo, estar buscando más gente que saben animar. Yo sí que animo, pero animo de una manera muy... digamos, muy estrafalaria, muy pobre o muy simple. Una animación tan real yo no la sé hacer para nada. Entonces, todos estos trabajos siempre es en equipo. Yo al final, en Chico y Rita, lo que más hacía era servir cafés y hacer que la gente trabajara bien y ya está.